Buen día, buenos días. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar aquí. Es un privilegio estar una vez más aquí en el estudio, en este programa, en este espacio, despertando con el Señor. Alabado sea Cristo. Quiero darle una información y es que a partir del lunes, si Dios lo permite, es probable que transmita solamente hasta las 7:30, más o menos por ahí. Alabado sea el Señor. Voy a tratar de estar lo más temprano posible para así no tomar minutos de más. Alabado sea Cristo. Así que en esta preciosa mañana quiero hablarle de un tema que está sucediendo hoy en día y es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo quiero hablar acerca de este tema, ¿verdad? Con respecto a la Biblia, tomando en cuenta lo que dice las Escrituras. Entonces, para eso, yo quiero leerle a ustedes Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante. Y dice, tiene como título La venida del Hijo del Hombre. Y por ser palabra de Dios, será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro viento desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Gloria al Señor. Dame leerle unos versículos antes de esto también. Antes de esto dice: gloria al Señor, aleluya. Dice, porque en el versículo 15: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a dejarlo ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Me quedan 20 minutos aquí. Amados hermanos, el tema es Rusia y Ucrania. Está sucediendo algo, está sucediendo un conflicto en el cual hay muchas personas que están asustadas. Hay personas que se encuentran preocupadas por la situación que está sucediendo actualmente en Rusia. Recuerden bien que en el 1914 surgió la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hubieron muchas pérdidas y culminó en el 1918. Eso quiere decir que la Primera Guerra Mundial duró 4 años, pero que la tecnología, la ciencia no estaba tan avanzada, las potencias no estaban tan desarrolladas como lo están ahora. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, surgió la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 1939 hasta el 45, me parece, duró 6 años la Segunda Guerra Mundial, y donde lanzaron algunas bombas, algunos misiles en Hiroshima y Nagasaki. Todavía es la hora que ni siquiera la hierba pueden nacer en este lugar, y si nacen niños, nacen con problemas y con dificultades por cuestión de esa bomba, y eso que no estaba tan adelantado, no estaba tan desarrollado aquellas potencias como lo están hoy en día. Ahora bien, cuando ellos se dieron cuenta de que no tenía ventaja, de que no era beneficioso hacer todas estas guerras, todas estas batallas, todos estos problemas, entonces llegaron a un acuerdo. Por eso existen los derechos humanos, la Unión Soviética y todo esto. Llegaron a un acuerdo para impedir estas discusiones, para impedir estas guerras. Entonces, a partir de ahí, gloria al Señor, Alemania era una de las potencias que estaba más preparada, pero entonces a partir de ahí otros se fueron levantando, se fue levantando Rusia, se fueron levantando los estadounidenses, comenzaron a conseguir más alma, comenzaron a prepararse más. Alabado sea Cristo. Ahora bien, el esas potencias prepararse es un peligro, pero también es una bendición. Como así, Nestle. Cuando yo digo que es un peligro, es que pueden acabar con la humanidad desde un momento a otro. Y cuando es una bendición, es porque impide muchas veces que un país o una potencia invada a otro, porque sabe que también está preparado y le puede ocasionar problemas. Y no solamente eso, sabe que si invade a un país, el otro puede defenderlo y llegar a un conflicto aún mayor. Entonces está sucediendo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Si te fijas bien, Rusia es casi 4 veces mayor que Ucrania, y que Rusia tiene 145 millones de habitantes, mientras que Ucrania lo que tiene son 41 millones de habitantes. O sea que en habitantes casi es 4 veces mayor que Ucrania. Y Rusia es una de las potencias, uno de los países más preparados en armas, es uno de los 5 países que tienen armas nucleares más peligrosas. Y no solamente eso, sino que la mayor riqueza, fuente energética, según algunas investigaciones, se encuentran en Rusia. Y la 1/4 del agua dulce también se encuentra en Rusia. O sea que Rusia es muy importante, y Rusia es una de la potencia, es un país que está siendo apoyado por China, pero China no ha querido decir nada en esta situación. Ahora, ¿qué sucede? Que este hombre, esta potencia China, él le suple financieramente, económicamente a Rusia, pero no ha querido intervenir en el problema que está sucediendo ahora, en la dificultad que está teniendo con Ucrania. Porque recuerden, Ucrania es un país menor comparado con Rusia. Y no solamente eso, sino que comparten la misma frontera. Alabado sea el Señor. Entonces la gente está preocupada y se está preguntando, ¿será la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice? ¿Qué puede suceder? Alabado sea el Señor. Entonces yo vengo a aclararte esto. Y todavía no es la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que mientras la iglesia esté aquí, no puede efectuarse una Tercera Guerra Mundial. Porque imagínate bien, hay un Albert Einstein decía: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí la 1/4, será con palos y piedra. Lo que significa esta palabra es que si se arma una Tercera Guerra Mundial, es probable que no exista
exista nada. Es probable que no quede, gloria al Señor, absolutamente nada, porque lo van a destruir. Porque a esas potencias, esos países están tan preparados en armas nucleares que si lanzan una bomba en ciertos lugares, tú puedes tener por seguro que no va a quedar nada. Y eso no le favorece a ninguno de ellos. Porque si te fijas, cuando existe un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, no se enfrentan tan fácil. Rusia no bombardea a Estados Unidos tan fácil, ni viceversa. ¿Por qué? Porque saben que ambos tienen capacidades de responder. Alabado sea el Señor. Y que Estados Unidos también es fuerte. Alabado sea Cristo. Aleluya. Disculpen, amados, estábamos checando algo técnico. Pues bien, como les decía, entonces no pueden enfrentarse así por así, porque saben la consecuencia, es el daño que puede ocasionar. Ahora bien, donde el problema fuera más grave es si China apoyara a Rusia en este conflicto. Y no creo de que Rusia tenga la necesidad de que China lo apoye. Alabado sea el Señor. Entonces la Biblia habla claramente en Mateo capítulo 24 que habrá guerra, habrá hambre, habrá pestilencia, y se levantarán naciones contra naciones, pero que no es el fin. Esto es el principio de dolores. Esto es el principio de lo que le espera a la humanidad. Esto es principio, gloria al Señor, que va a suceder en un tiempo determinado. Si se fijan bien, la Biblia habla claramente y dice: nosotros los hombres somos hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque dice que nosotros miramos el clima y decimos que va a llover y llueve, y decimos que va a ser sol y sale el sol. Pero ¿cómo es que no podemos distinguir el tiempo en el cual estamos viviendo? Entonces la humanidad está preocupada. Yo estoy hablando de este tema porque hay unos amigos míos que me estaban cuestionando, me estaban haciendo preguntas, estaban preocupados por la situación que está sucediendo actualmente. Y yo les decía: es que mientras la iglesia esté ahí, no creo que pueda haber una tercera guerra mundial. No. Es que Dios le hizo una promesa a su iglesia, y Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Dice la palabra, me parece en Juan 14:3, Él irá a preparar morada y regresará a tomarse a él mismo. Él vendrá a tomar a la iglesia, él vendrá a tomar a su imagen, él vendrá a tomar a su semejanza. Entonces yo te digo, si estás asustado o preocupado, lo que necesitas es a Cristo. Alabado sea Cristo, porque estas son señales para que no te quedes. Estas son señales para que te acerques a Dios. Estas son señales para que avances y salga de la vida en el cual estás y aceptes al Señor tu Dios. Alabado sea Cristo. Estas son esas señales. Para eso están. Alabado sea Cristo. Entonces la gente está preocupada. Nestle habló de una tercera guerra mundial. Nestle, me llamó un amigo mío, pero tú me dijiste que no es fácil, es muy difícil que haya una tercera la guerra mundial, si mientras la iglesia están ahí. Dime, háblame de esto. Alabado sea Cristo, porque la gente desde que escucha un conflicto entre ciertas potencias, entonces le da miedo, comienza a preocuparse. Escucha bien, pero lo que más me duele, hermano Toribio, Luis Miguel Toribio,
Lo que más me duele es que la gente se preocupa por una guerra, la gente se preocupa por un conflicto, pero nadie se preocupa por la venida de Cristo. Nadie se preocupa porque Cristo pueda venir y su alma se pueda perder. Y la Biblia dice claramente que no tenga miedo a aquel que pueda matar y destruir el cuerpo, sino tenle miedo a aquel que puede destruir tu alma, los tuétanos, tus huesos, alabado sea el Señor, aquel que te puede quebrar, que es Dios, alabado sea Cristo. Entonces el hombre ha querido vivir una vida errada. El hombre le tiene miedo a la muerte, el hombre le tiene miedo a una bomba, el hombre le tiene miedo a una guerra, pero no le tiene miedo a Cristo. Alabado sea el Señor, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No le tiene miedo. La gente no analiza lo que puede suceder. Tenemos tiempo diciendo de que Cristo viene, de que la venida de Cristo está cerca y que necesitamos estar preparados, pero todos le hacen caso omiso. Pero inmediatamente ven un conflicto, una dificultad entre dos potencias, entre dos países. Entonces ya la gente comienza a tener miedo, la gente anda preocupado, y en la noticia, en toda parte, y te hablan de un solo tema, preocupado. Gloria al Señor. Pero ¿cuánto tiempo tenemos nosotros hablando de Cristo? ¿Quién está preocupado? Nadie. La gente está viendo las señales, pero le están haciendo caso omiso, porque la misma escritura dice que será como los tiempos de Noé, donde la gente no prestará atención y se darán en casamiento normal, como que si no hubiese pasado nada. Entonces ahí viene la sorpresa, ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice la Biblia: mira que el que te firme que no caiga. Nosotros que estamos predicando la palabra, vamos a tratar cada día de avanzar en Cristo y guardarnos para Él, porque el tiempo se acerca. Estamos viviendo los últimos tiempos, alabado sea Cristo. Por eso que Pablo decía: yo tengo miedo a que otros sean heraldo y que yo me pierda. Alabado sea el Señor. Él tenía miedo que él le predicara a otros y que se salvaran, y sin embargo que él se perdiera. Alabado sea el Señor. Amigo que me escucha, ay, 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 necesitas a Cristo. Esto es principio de dolores, esto es muestra de lo que viene, y en cualquier momento te vas a levantar y no vas a ver a los cristianos, y vas a decir: ¿dónde está el siervo? No lo vas a ver. Vas a decir: ¿dónde está la sierva? Y no lo vas a ver. Y eso no es un mito, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad, mi hermano, esto es una realidad. Necesitamos a Cristo, porque en cualquier momento puede ser el arrebatamiento de la iglesia, pero tienes que estar preparado para que puedas partir con Cristo. Debemos de estar, alabado sea Cristo, ahí preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente está preocupada por lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. Tranquilo, tranquilo, eso se va a calmar, se va a calmar, porque las otras potencias, Alemania, China, Estados Unidos, están tranquilos, están visualizando. Esto se va a normalizar, esto se va a tranquilizar. Gloria al Señor, porque todavía no es el fin. Hay cosas que Dios la permite, escucha bien, hay cosas que Dios la permite, es para que tú estés alerta, es para que tú te prepares y te des cuenta, porque Él no tiene su promesa por tardanza, como otros lo tienen, gloria al Señor, sino que está esperando a que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Pero no es que Él tiene la promesa por tardanza, no. Perdón, en cualquier momento Cristo puede aparecer, en cualquier momento puede ser la venida del Hijo del Hombre, alabado sea el Señor. Entonces necesitamos estar preparados, pero yo les digo a ustedes, yo creo fielmente, firmemente, que no habrá una tercera guerra mundial mientras la iglesia esté aquí. Yo creo firmemente en esta palabra, alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Oye, necesitamos a Cristo, pero urgente, urgentemente necesitamos a Cristo, porque en una mañana, vuelvo y te lo repito, te vas a levantar, te vas a levantar y no vas a ver a lo evangélico, no vas a ver, porque oye, hay cosas que yo digo: Dios mío, pero ¿y qué le sucede a la humanidad? Oye, Toribio, la humanidad cree en todo menos en Cristo, habiendo tanta evidencia, tantas señales, tanta profecía, tanto milagro, tantas cosas que Dios ha hecho,
tanto testimonio. La gente cree en el testimonio de un libro de Aristóteles, en testimonio de un libro de Sócrates, en testimonio de Manuel Kant, en Albert Einstein, que teoría de relatividad, que aquello. La gente cree en todo eso. Pero nadie cree en Cristo. La gente no cree que Cristo va a volver. La gente no cree que existe un Dios. La gente no entiende, alabado sea el Señor. Es como que si fueran un robot. ¿Tú sabes lo que es un robot? A un robot lo programan. Incluso hay robots que hasta cocinan ahora, varón. ¿Por qué? Porque lo programan. Y ese tipo de robot hace lo que le dice el dueño, lo que le dice el chip que le incautaron en el cerebro. Entonces la humanidad, el hombre está así. El hombre está haciendo lo que le dicen. Está siendo guiado, gloria al Señor, de esa manera. Ah, no, lo programamos para que él no cree en Dios ya. Lo programamos para que él se maneje de esta manera. Y no hay nadie quien lo saque de ahí porque está programado. Amigo, amiga, sácate ese chip de la mente. Sácate ese programa para que Cristo pueda regenerar tu vida. Para que la luz de Cristo pueda alumbrar en ti. Y no te quedes, alabado sea el Señor, porque será difícil. Escucha bien, escucha la anécdota, escucha la palabra. Escucha lo que Dios, lo que el rico cuando murió y Lázaro. Escucha lo que sucedió mientras que uno estaba en un lugar de tormento y el otro estaba en el seno de Abraham. Escucha bien que aquel rico quería una oportunidad para venir a predicarle a sus hermanos, a sus familiares, y Abraham le dijo: no, es que no me van a escuchar, porque si no escucharon a los profetas, si no escucharon aquello, tampoco lo van a hacer ahora. No, pero déjame ir, o ve tú. Dale el mensaje, porque yo no quiero que ellos vengan a este lugar donde estoy, porque es un lugar de tormento, es un lugar de problema, es un lugar de dificultad. Yo no quiero que ellos vengan al lugar donde estoy. Alabado sea el Señor. Y esto no es un cuento de hada, esto es real, hermano, esto es real. Entonces esto quiere decir que llegará un momento, si tú mueres ya será demasiado tarde, alabado sea Cristo, para que te arrepientas. Será demasiado tarde para que busques del Señor, y hoy es el día, tú estás a tiempo. Acércate a Dios, acércate a tu Creador y avanza en el nombre de Jesús. Pero ten claro y por seguro que este no es el fin. Esto es principio de dolores, pero no el fin. Alabado sea Cristo. Amado hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde de una manera especial. Dice Luis Miguel Toribio: mientras iniciaba el live, estaba leyendo Ezequiel 38 y 39. Hay mucho contenido profético ahí que alude en gran porcentaje a Rusia y lo que hará para el fin de los tiempos. Amén. Así es, mi hermano. Gloria al Señor. Estaba analizando estos textos también. No lo tomé mucho en cuenta por cuestión del tiempo. Ya yo tengo que irme al colegio. Alabado sea el Señor. Pero así es. Los amigos, cada quien puede escudriñar en su casa Ezequiel 38, 39. Donde habla con respecto a Rusia. Oriéntese, todo lo que usted está viendo todo lo que usted está viendo está en la palabra. Alabado sea Cristo. No, eso no es nuevo. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga, gracias por conectarse. Dios bendiga a la sierva escogida del amado, fiel, que siempre está ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Miguel Toribio. También síganlo en YouTube, que me parece el programa se llama Buenas Noticias al Aire, si no me equivoco, CDRR, algo así. Síganlo, gloria al Señor, y avancen en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer. Amigo que llegue a escuchar esta palabra, oye, acércate a Cristo. Acércate a Cristo porque es necesario. Es necesario. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nos veremos el lunes a las 7 de la mañana, si Dios lo permite, por este mismo espacio, Despertando con el Señor. Cualquier duda, cualquier referencia, lo puede dejar en los comentarios. Dios te bendiga y Dios te guarde.